Muchos de ustedes que me quieren, muchas personas que me ven por este medio difusivo, se ofuscan cuando hablan mal del hermano Sebastián. Hay personas que se sienten desmotivadas, desmoralizadas, dice, pero ¿por qué hablan mal de mi sensei, de mi guía espiritual, de la persona que me está ayudando? Muchos de ustedes me han llamado diciendo, hermanos, hemos escuchado por la televisión y por la radio que hablan de usted porque usted no da su dirección, porque usted no da su teléfono. No se molesten, queridos hermanos, esto es parte de la prosperidad. Las personas que a mí me persiguen, que hablan de mí, que me juzgan, me enriquecen y me fortalecen. No hablo nada en contra de ellos, porque es que la prosperidad viene por medio de la persecución. Cuando a usted lo persiguen, cuando a mí me persiguen, trae prosperidad. Únicamente al árbol que da fruto es al que le tiran piedra. A un árbol vacío nadie lo quiere, ni aun los pájaros quieren hacer nido en él, porque es que no pueden tejer absolutamente nada. Un día Jesús dice que mandó a los apóstoles de dos en dos, y por el camino había un hombre que no era de los 12 discípulos, que no era de los 12 apóstoles, de los 12 apóstoles de la carne en los tiempos de Jesús. Y por la noche llegaron a darle cuentas al maestro, o sea, al maestro Jesús. Y le dijeron, maestro, yo cruzaba por las calles y mi sombra levantaba a los enfermos. Dijo Pedro, maestro, yo crucé y un hombre ciego se levantó y una mujer quedó curada. Y dijo Pedro, maestro, y había uno que estaba predicando en tu nombre y no era de nosotros. Y Jesús le dijo, cállate, no te mandé a que callaras la gente. Tú haz tu trabajo, el que te mandé, y deja que él haga el de él. Porque el que no es conmigo, contra mí es. Bendito Dios que arriba está y para abajo mira. Y a todos ustedes les transmito amor. Perdonemos a todos aquellos que nos ofenden. Recuerden, hermanitos lindos de mi corazón, que el arma del incapaz es la envidia. Y el envidioso lo que no puede hacer lo critica, lo quiere dañar, lo quiere destruir. Yo sigo con mi mismo mensaje porque es el que he entregado en 32 países que he estado, gracias a Dios. Soy políglota, hablo varios idiomas, soy bilingüe. Y no lo digo por petulancia, ni los hablo por estos medios por humildad, porque sé que hay personas que directamente no pueden tener el mismo alcance que yo tengo, porque desafortunadamente